Good morning, boys, and good morning, girls. How are you, boys and girls? Yes, of course, my beautiful boys and girls. Of course, again, I hope you are very good, you are great, and you are fantastic. Today is, which day is today? ¿Qué día es el día de hoy? The fourth day of this week. Yes, we are going to finish. Very good. And today we have to continue with our class. Obviously, Miss. Por supuesto que sí. Our topic is, nuestro tema es, the model can. Very good. The model can. Poder. Abilities and possibilities, ¿no? Very good, my beautiful boys and girls. What do you have to do today? ¿Qué tienen que hacer el día de hoy, chicos? Very, very easy. You have to complete a sentence or change. Cambiar las oraciones. Yes. ¿Cómo así, Miss? How do I have to change the sentences? ¿Cómo voy a tener que cambiar las oraciones? Look at the example. Miremos el ejemplo. A ver. Vamos a ver qué nos dice la primera oración. If I am hot, oh my God, it's sunny. Imagine it's sunny. Imagínense que está soleado. It's summer season. Es la estación de verano. And I am hot. Y estoy muy caluroso. Yes. If I am hot, miren lo que dice la oración. If I am hot, si yo tengo calor, what says the other sentence? ¿Qué dice mi siguiente oración? I can wear shorts. I can wear shorts. Of course, Miss. Por supuesto que sí, Miss. Cuando es la estación de verano, yo no voy a usar ropa que me abrigue, no. Me pongo mis shorts. Very good. Look at the picture. This is shorts. You know it. Very good. Ustedes ya lo saben porque ya lo hemos visto, ¿no? Clothes. Very good. But look at here. Miren muy, muy bien aquí dice. I can, yo puedo, I can wear, wear. What is wear? ¿Qué es wear? It's a verb, es un verbo. I can wear shorts. Yo puedo usar. Did you remember that class of clothes, boys and girls? ¿Recuerdan la clase que aprendimos de clothes? Yes, of course. Para referirnos a ropas, vamos a usar el verbo usar, pero para referirnos a ropas, el verbo usar lo vamos a escribir así. Wear. Y se pronuncia wear. Very good. Para ropas, wear. Very good. Clothes and accessories, ¿no? Ropas y accesorios. Therefore, again, my sentence says, por eso de nuevo mi oración dice así. If I am hot, si tengo calor, I can wear, puedo usar, what is this? ¿Qué es esto? Shorts. I can wear shorts. Puedo usar mis shorts. Very good. Of course. Yes, of course, miss. Por supuesto que sí, miss. No me voy a poner un pantalón que me abrigue mucho. Too much. No, of course not. Por supuesto que no. Very good, boys and girls. You have to do the same with the other sentence. Vamos a realizar lo mismo con las siguientes oraciones. Look at the next sentence. Vamos a ver qué nos dice la siguiente oración. Dice así. If I am cold. Ah, here I'm not hot. Aquí ya no tengo calor. Aquí tengo cold. If I'm cold. Si tengo frío. Because it's winter season. Estamos en la estación de invierno. If I'm cold. Si tengo frío. What is this? This is got. Look at here. Miren aquí, chicos. Got. Where is got? You know it. Ustedes ya lo saben, ya lo hemos visto. ¿Qué es got? Abrigo. Un saco. Un abrigo. Very good. Entonces mi oración dice así. If I am cold, si tengo frío. ¿Qué coloco en mi segunda oración? Like this. ¿Cómo está de aquí? I can. Yo puedo, recuerden que cuando hablamos de ropas o accesorios vamos a usar el verbo wear, usar. I can wear coat. That's right, ¿está bien? If I'm cold, si tengo frío,
I can, yo puedo, wear, usar, got. That's correct, that's right. ¿Está bien? Yes or no? What do you think? ¿Qué piensan ustedes? Yes, miss, that's correct. No, miss, that's incorrect. What do you think? So do it here, boys and girls. Me lo van a realizar allí. Me van a hacer aquí la oración. Remember that it's like the first sentence, the first example. Recuerden que es parecido a mi primer ejemplo. Look at here. I can wear shorts. Very good. You have to continue with the other sentence. Vamos a seguir realizándolo o realizando lo mismo con nuestras siguientes oraciones. Look at the third. Vamos a ver el tercero. ¿Qué dice? If I go to the beach, if I go to the beach, si voy a la playa, because it's sunny, está soleado, hace mucho calor, I'm hot. If I go to the beach, where is the keyword? ¿Cuál es mi palabra clave aquí para usar en mi segunda oración? Swimsuit. Where is swimsuit? ¿Qué es swimsuit? Ropa de baño. Very good. This is for girls and there is another for boys. Este es para las niñas o para las niñas y hay otro para los niños. Very good. This is swimsuit. Very good, boys and girls. You have to. Very good. Here you have to do your own sentence. Vamos a realizar nuestra siguiente oración. There is a comma. Our sentence is not ending. Aquí hay una coma. Nuestra oración todavía no ha terminado, ¿ok? Debemos terminarla aquí, ¿ok, chicos? Very good. Let's see the other. Vamos a ver la siguiente oración que nos dice. If I want to look smart, look at here. Miren aquí. If I want to look smart, si me quiero ver bien presentable, yes, very good, formal. Where is this? Shirt. Shirt. What is shirt? ¿Qué es shirt? Boys, for you, para ustedes, chicos, ustedes siempre lo usan. Yes, when you want to look smart. Cuando quieren verse muy presentables, muy formales. This is a shirt. Camisa. Very good. So here, do it your own sentence. Vamos a realizar aquí nuestra siguiente oración. Because there is a comma. Hay una coma y nuestra oración todavía no termina. Very good. And finally, finalmente dice así. The last. If I want to be safe, if I want to be safe, si quiero estar seguro, imagine boys and girls, imagínense chicos y chicas, you are in the motorbike, están en una motocicleta, yes, very good, someone is driving, alguien está manejando esa motocicleta, y si ustedes quieren estar seguros, if there is an accident, you have to, very good, ¿qué pueden usar ustedes? This, a helmet. Where is helmet, miss? ¿Qué es helmet, miss? Helmet, un casco para protegernos. Very good. So here you have to do your sentence uses or using the helmet. Aquí vamos a formar nuestra oración usando esta palabrita. The key word. Don't forget that. No se vayan a olvidar. Remember, boys and girls, recuerden that is as our first example, que es como nuestro primer ejemplo, ¿ok? So do it. You have to give me the check-in. Me lo deben enviar para revisar esto, ¿ok? Take care and goodbye, beautiful boys and girls.